Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola, ¿me escuchan? Yes, coach. Okay, nice. Thank you so much, Victor Manuel. Nice. Let's see, it's time for the class. Thank you for being on time. And let's see, vamos a esperar que ingresen los que vienen en camino y vamos a ir dando inicio. Please make sure you have your camera, right? Activamos nuestra camarita y vamos a dar inicio. So, I don't know why. Todo el día he pensado que es martes por algún motivo, no sé. He pensado todo el día que es martes. But it's not Tuesday, right? So it's Wednesday. Let's see. Let's start. Okay. This is the almost the last day, right? So it's tomorrow will be the last one, right? So we have the last class of tomorrow. Mañana, si se puede, ¿verdad? Sí. Si no hay ningún inconveniente, mañana nos vamos a tomar la foto de recuerdo, el último día. Mañana va a llorar aquí usted porque se acaba el módulo. Pero de felicidades, van a llorar. Ok, pero sí, mañana en lo que están ingresando los demás, mañana hay que bañarse, hay que peinarse porque mañana sí va a haber fotografía. Y quiere salir ahí todo desmelechado. Habría que pasarse un peine mañana porque va a tener que encender la cámara. Vamos a obligarlo. Así esté trabajando o haciendo lo que sea que esté haciendo, enfermo, mi modo. Va a tener que poner un, ¿cómo se llama? Un emoji. O puede poner un fondo de pantalla. Ahí tienen ustedes una opción de, en la parte de filtro, creo que aparece ahí. Puede poner caritas, bigotes, lo que sea, y se va a tener que arreglar a pura tecnología para verse bien en la fotografía. Así que ya le aviso, mañana, no excuses, right? No excuses. We are going to have a picture tomorrow for the last date of classes, right? Let's see, let's start. Okay, right now we are 17, todavía falta que vengan un parcito, pero vamos a dar inicio, okay? So, let's see, appreciate the cameras para los que ya activaron su cámara, qué bueno. Y los que todavía falta que activen su cámara, ¿verdad? Vamos verificando. Si tiene algún inconveniente, me puede escribir en el chat. Okay. Let's start. Víctor Manuel, how are you, Víctor Manuel? How you feel today? So, miss, a little tired, but My I'm goodness. fine. Okay, so why you feel a little bit tired? So what happened during the date? But I'm working all day. It's very difficult. It's be to the computer all day. Okay, so it was a different day today comparing to the others, right? So probably you have more activities to do today. Okay, but it's nice that even though you are a little bit tired because of your job and the activities that you have during the day, so you are in the class, right? That is nice. That is good. So, that is nice y quiero hacer referencia a los mensajes que nos han enviado al grupo de WhatsApp. No sé si ya todos miraron, verificaron la información, porque pues es para nosotros, ¿right? La información que se comparte ahí al grupo de WhatsApp. Déjeme ver, hacer referencia acá.
Let's see. Sí, aquí está el mensaje. Bueno, de hecho, mandaron la lista negra. Antes que nada, felicitar a los participantes que ya completaron, aunque hay varios que ya están en el next level, right? So, mañana 21 it's tomorrow, right? 21st. So, mañana es el último día, dice acá, que hay que completar hoy. Prácticamente muchos de ustedes que están aquí en la lista negra, si todavía no han salido de esta lista negra que está acá, ni modo, le va a tocar al finalizar esta clase, este día a las 9 de la noche, le va a tocar poner una gran perolada de café, ¿verdad? Y amanecer básicamente hasta que termine la plataforma. Si quiere, me lo llevo para el otro grupo. En el otro grupo yo termino a las 10. Ya en una hora creo yo que logra avanzar. Voy a llevar, mire, aquí viene el que no ha trabajado. Aquí me lo traigo castigado a la otra reunión, al que no ha terminado la plataforma. Y los próximos que van hasta las 10, mi modo, los voy a tener en vela ahí hasta la medianoche, hasta que terminen la plataforma. Y con cámara encendida los voy a llevar. Nada, ¿qué cámara apagada? Cámara encendida para ver todos sus movimientos, cómo avanza usted ahí en la plataforma. Bien, parece broma, pero no lo es. Parece broma, parece chiste, pero no. Vamos a ver aquí estas almitas que están aquí. ¿Cómo vamos? Deje ver en el listado. Creo que algunos de la lista negra de este grupo, pues ya no pertenecen, ¿verdad? Ya no están por acá, pero no todos. Hay un parcito de acá que sí está vivo aquí en el módulo y no sé por qué. No ha terminado. Quiero ver, ya sombrearon aquí, miren, ya revisaron. Ya hay varios en verde, ya les voy a proyectar. Qué bueno, qué bueno. Varios ya están y otros que les falta un pelito. Deje mirar aquí. Ya actualizaron notas. Mire, 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 mire. Ya. Quiero ver, según esto, nota final. Ana Margarita, pero Ana Margarita no está acá, ¿verdad? Antonio Oswaldo, él ya no existe. Brenda Guadalupe, Brenda Guadalupe. No sé si está acá, Brenda Guadalupe. Sí, aquí estoy. Brenda Guadalupe, Dios mío, deje verla. Es que En el virtualmente examen estoy. virtualmente la vamos a castigar, Brenda Guadalupe. ¿Por qué me anda haciendo estas cosas usted? En el examen final está ya. Sí. Ah, pues le va a tocar media perolada de café, no llega a la perolada completa. Con media lo termina. Pero Bien, qué ahora bueno. lo termino. Sí, ya sí está en el examen, ya está. Veamos, Daniel Alexander estará por acá. Veamos si hay un Daniel Alexander por aquí. No. Creo que dijo que estaba trabajando. Rivera Él Juárez. es el que escribió en el chat. Sí. Vaya. German Alexander. Veamos si está presente don German. No, hermano. Hoy va a ser el día de los castigados. Jonathan Ulises. No, Jonathan Ulises ya no. Ya no contestó. Igual Kevin. Kevin Antonio. María Stephanie. No. María Stephanie no está aquí. Cindy Abigail. Cindy, Cindy no está entre nosotros acá, Cindy. No. Ni modo. ¡Y Vilma Rubenia! Dios guarde. ¿Por qué está usted acá en la lista negra, Vilma Rubenia? Yo ya terminé, es que no me he actualizado. Ya terminé, Vaya. ya terminé.
Ok, me extraña bien, Usualmente Marrubenia, trabaja. Dios mío. Me asusta Disculpe. su nombre aquí, pero bueno, qué No, bien. ya terminé. Ya Gracias. está libre. Y la última, pero no menos importante, usted, cabal, que le dio risa ahorita. Yamilet, chicas, ¿qué tiene que decir usted? ¿Por Yo qué está? terminé. Yo Ya terminé. terminó. Ah, Sí. vaya, ahora lo terminó. Justo. Sí. Justo ahorita estaba en eso. Vaya, mire qué bendición, qué bien. Bueno, entonces prácticamente estamos bien porque pues las otras personas que están aquí en la lista negra, algunos ya nos respondieron asistencia, incluso ya la sombrearon ahí en gris. Y hay una persona ahí que me ha pedido permiso. Que sí, ¿verdad? Que le va a tocar la perolada de café, mimo, completita la olla porque tiene que terminar sí o sí este día. Bien, de ahí creo que estamos bien, entonces, mire, los felicito. Ahí he visto que Flavio Emanuel, por ejemplo, tiene 100. Hay varios, la verdad, que están en 100, eso es excelente. Aquí está Gabriela Alejandra. Carlos Ricardo está en 94, bastante bien. Guillermo Edgardo, 95. Jesús Antonio tiene 100. José Alexander. Y José Alexander ya vino. No, ¿verdad? No ha venido. Pero va bien. Carla Elizabeth. Kenia Briseida. Lindsay Indira. Mario Antonio. Natalie Paola. Patricia. Richard. Tania Stephanie, Verónica, Víctor Manuel, Ena Rasmi, Jocelyn. Bien, bien. O sea, la verdad que es lo mínimo, ¿verdad? Que yo esperaba de ustedes, pues el trabajo. Y el compromiso, pues de una o de otra manera, pues usted quiso, ¿verdad? Yo creo que desde el primer día se lo dije. Usted vino aquí, como decimos, libre y voluntariamente, ¿verdad? Nadie viene a la fuerza, no veo a nadie amarrado a la silla que te estás en la clase y punto. No, usted ha venido acá porque a usted le interesa, ¿verdad? Usted ha venido así, libre y voluntariamente, echarse la soga al cuello. Entonces, es lo mínimo, ¿verdad? Llevar el trabajo, si usted sabe organizarse, termina con su trabajo, porque acá todos trabajamos, todos hacemos 100.000 cosas durante el día, o sea, todos estamos ocupados. Aquí nadie es un vago que ande ahí en la calle buscando, ¿verdad?, dónde ir, o sea, no, todos son personas que de una o de otra manera están ocupados haciendo algo, trabajando, esforzándose, con muchas responsabilidades, pero si usted administra, igual consejo para el próximo módulo, si usted sabe administrar su tiempo, 10 minutos al día, que le haga un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, pero así al día, usted sale con la plataforma antes de tiempo, pero si usted deja la semana que se le acumule y después viene la otra y se le pone otra semana y después en la tercera, usted se siente asfixiado, pues, porque no es como irlo haciendo poco a poco, así es que tómelo en cuenta, ya usted ha tenido una primera experiencia de un módulo donde usted más o menos ha agarrado la idea cómo hay que ir trabajando en la plataforma, ¿verdad? Cómo es que funciona el programa y pues eso le da la pauta ya que vaya al siguiente módulo ya con una experiencia previa, ¿verdad? De no dejar que se le acumule el trabajo, de ir poco a poco avanzando y constante, ¿verdad? De tomar un hábito de 10 minutos, pero siempre, cada día, si es posible, incluir sábado y domingo, 10 minutos, 10 minutos de su tiempo, ¿verdad? En vez de ver qué, TikTok, una hora, véalo, ¿qué? 50 minutos y los otros 10 para la plataforma y así. O sea, usted es una persona adulta, ¿verdad? Es una persona que sabe de responsabilidades, entonces
Siempre es bueno, ¿verdad? Tener esa organización, saber, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que usted debe hacer? Y media vez usted pues lo tenga al día, pues no va a tener ningún problema y usted va a ir viendo el progreso en su aprendizaje. ¿Ok? So, me alegro entonces que solamente vamos a esperar el examen final de Brenda, que yo sé que lo va a hacer y de ahí pues los demás estamos bien. So, let's start. Voy a compartir pantalla y voy a pasar el attendance. Let's see. So, aquí ve, acá ellos van colocando. Mire, aquí están las notas de todos ustedes. Entonces, igual usted puede ver estos porcentajes en su plataforma. Entonces, acá. Le voy a mostrar acá, varios están ya sombreados en color verde, todos los que están en color verdecito son ya personas que es muy probable que ya estén hasta inscritas en el siguiente módulo, ¿verdad? Ya pasaron acá el primer filtro. No, con esto no quiero decir que el que no está en verde no lo van a pintar. Media vez revisen el último día que hagan la revisión final y pues usted cumple. Ya le ponen ahí el verdecito que indica que va para el siguiente módulo. Así que eso, ¿verdad? Ya usted en el siguiente módulo ya usted va a saber cómo va a irse trabajando y pues lo que se espera pues de usted. Bien. Let's see, Ana Margarita, creo que no, ¿verdad? Ana Ruth. Present. Okay, Ana Ruth, nice. Let's see, Brenda Guadalupe. Present, miss. Nice, Brenda Guadalupe. Carlos Ricardo, por ahí lo vi ya. Present. Nice. Daniel Alexander es el que nos escribió en el chat, ¿verdad? Ah, pero no está conectado aquí, ¿verdad? No le puedo poner. Quiero ver. Daniel está aquí. Daniel, no. Sí, ahí sí, me ha mandado a escribir allí al WhatsApp, pero si no está aquí, no. No aplica. Flavio, por ahí está. Gabriela Alejandra Present. también. Thank you, sir. Present. Nice, Gabriela, ya la había visto. Guillermo Edgardo ya no contestó. Jesús Antonio. Present. Nice, Jesús Antonio. José Alexander, ya lo vi por ahí que ya vino. Present. Present, teacher. Okay, nice. Let's see, then we have Carla Elizabeth. Carla Elizabeth, ¿no? Kenia Briseida. Here, miss. Nice, Kenia. Lindsay Indira. Present, teacher. Okay, Lindsay Indira, nice that you are here. Let's see. Then we have Maria Stephanie. Present, teacher. Teacher, le quería Nice. comentar que no voy a tener la cámara encendida porque tengo un poco mala la señal. Okay, Un ratito. no problem, María Stephanie, no problem. Let's see, Mario Antonio, por ahí lo vi ya. Natalie Paola también, ya la vi por ahí. Present. Nice. Let's see, then we have Patricia Janet. Patricia Janet, no está. Richard Joel, por ahí lo vi ya. Cindy Abigail. Cindy Abigail. No. Tania Stephanie. Present go. Nice, Tania. Verónica Magali. Present Luis. Ahí está. Víctor Manuel. Present coach.
Nice picture, ahí está ya. Birma Rubenia, ya está ahí. Yamile Chicas. Jocelyn Arasmi, no la he visto hoy. Ahí está Jocelyn Arasmi. Nice. So, ahí estamos con el attendance. So, vamos a verificar al final. So, let's see, let's go back to the manual, right? So, vamos a terminar de ver esta parte del verbo to be. Okay, so I'm sorry, the present continuous. Estoy con el, soñando con el verbo tubillo. So, present continuous, right? Vamos a ver. Voluntariamente. So, what is the present continuous? ¿De qué se acuerda usted cuando yo le digo present continuous? De la terminación ing. Oh, ajá. Como me dijo, la terminación ing, ok. Muy bien, la terminación ing, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos del verbo del present continuous? ¿Quién recuerda? Que se conocía como formalmente. Que se conocía como. Como el gerundio, el ando, endo. Ah, muy bien, el famoso gerundio en el español. Yo estoy bailando, yo estoy comiendo. Ok, muy bien. ¿Quién más estaba comentando por ahí? Se usa en presente, en el ahora, por decirlo. Ah, muy bien, es el presente. O sea, es una acción que yo estoy haciendo al momento que yo estoy hablando. Yo puedo mirar, mire, estoy cantando, mire, aquí canto yo, ¿verdad? O sea, es la acción de momento que lo puedo observar. ¿Alguien más? ¿No? So, nice, so, estamos bien, ahí estamos bien. Con eso que usted se recuerde, ya es bastante, ¿ok? So, present continuous is a grammar tense, right, that indicates an action at the moment that you are speaking, right? So, tenemos la estructura. ¿Quién se acuerda de la estructura para crear una oración positiva? ¿Cuál es el orden de las palabras? ¿Cómo va la fórmula? ¿Quién se acuerda? Subject. Ok. To be plus. ING. Plus object. Object means el complemento, right? The complement. Ok, so ahí está la estructura. Tengo el sujeto, el verbo to be, el verbo principal que va a indicar la acción en continuo, pero el verbo con el ing, ¿verdad? Ayer se mandó una listita de verbos, espero la haya podido revisar, mirar por lo menos, ¿verdad? Descargar al menos y ver por lo menos los primeros 5 verbos, ¿ok? Yo digo el verbo, por ejemplo, bailar, danced. En el gerundio sería dancing, ¿ok? Más el complemento, o sea, lo que me complementa la oración. Now, ¿quién recuerda la estructura de una oración negativa? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el orden que yo debo de seguir? ¿Nadie recuerda? Ajá. Si no hay volunteers, vamos a tener victims. Ajá, Richard Joel. Richard Joel, ¿cuál es la fórmula? Fórmula de negativo. Present continuous, but negative statements. Ok. Subject plus verb to be, but not. Plus verb ing plus complement. Okay, very nice, Richard. So we have the subject, we have the verb be, we have the negative word, right? Not, negative statement, plus the verb, plus the ing, plus the complement, right? So una positiva, we are learning English, right? So he is listening to music now.
positive. Negative, he's not listening to music right now. And the last part, the question, okay? So, pregunta, ¿cuál es la estructura para una pregunta? Primero el verbo to be. Ah, muy bien. Primero el verbo to be, luego. Ajá. Yamilet, ¿qué más sigue? Es el, por ejemplo, are they. Siempre se me olvida de aquí. ¿Cómo le llaman eso? Los pronombres. Sujeto. Okay, okay. Nice. So, ahí dijimos que yo hago la invierto, ¿verdad? Pongo primero el verbo to be, luego pongo el sujeto, luego pongo el verbo, el ing y el complemento y el signo de pregunta, que es bien, bien, bien importante. Okay. So, nice. Ahí estamos. La oración que traíamos, he is listening to music, he's not listening to music, is he listening to music now? Ahí estamos, okay? So, that is the estructura, right? So, that's the structure. Usted sigue ese patrón, ese orden, y usted va gramaticalmente creando sus oraciones de una forma correcta, right? So, let's see, we have these sentences. Quizás vamos a crear este ejercicio primero para proseguir con el que continúa después. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mire, it says right here, complete these sentences, then compare with a partner. Quizás voy a tomar dos capturas para enviarlo al grupo. Siempre me gusta mandarle por si usted no tiene ahí el manual así como que a la mano. ¿Y qué va a hacer usted en el equipo donde vaya? Me completa esto. Usted vea la imagen. Tiene que mirar la imagen y ver qué es lo que la persona está haciendo y lo que está usando, la prenda de vestir que está usando, ¿ok? Eso es lo que usted va a hacer. Esa es la práctica, digamos, ya hicimos oraciones y las hicimos bien. Okay, so let's see this one. Solo que estas son con prendas de vestir. Deje ver salas de grupos. Vamos a hacer lo mismo, tres equipos, 5 minutos, regresamos y nos pasamos a ver la regla de los ing, porque ahorita usted tiene que a todo el verbo le pongo el ing como calle y donde sea. Entonces, no es así. Vamos a ver la regla, cómo yo voy a saber a dónde y cómo y cuándo le voy a poner el ing, ¿ok? Pero lo vamos a ver después. So, ¿está clara la indicación que va a hacer usted en este momento? Yep. Bye. Yes. Nice. So, we have 5 minutes, ¿ok? En 5 minutos regresamos. Ahorita vamos a enviar la actividad al grupo de WhatsApp si no tiene el manual.
Okay, so welcome back. Let's see. Creo que había un grupo ahí que no había terminado, pero the time is running so fast, right? So we need to take advantage of the time. So let's see, the idea is complete the sentence, right? So ahí está number one, parte un ejemplo, right? So lo que la persona está usando y lo que la persona no, right? No está usando. Veamos. Carlos Ricardo, read the number one, please. Vamos a hacer un poquito más grande acá. Sorry, por ahí más o menos. Ajá. So, Carlos Ricardo, go ahead. You are on mute, Ricardo. Está en silencio ahí. Solamente lea. La primera es a Mani Claire. Claire o Claire, no sé. Así. My name is Claire. I am wearing a green suit. Today I High heels, ¿qué dijimos que eran los high heels? Los tacones, right? So, ¿sí está usando tacones o no? Sí, waiting. Is waiting. Perfect. Okay. Acuérdense de la estructura. High heels. Sujeto, verbo to be, el verbo y el ing. Y el sujeto ya está aquí. ¿Qué sigue acá? El verbo to be. Wait. Okay. So I am. I am, okay. Waiting. I am wearing high heels too. Continue. It's raining. It's raining, but I am. What is raincoat? Raincoat, ¿qué dijimos que era una raincoat? Una capa de lluvia. I am not, ok, acuérdese la negación. I am not wearing a raincoat, pero no estoy usando una capa de lluvia, ok. Nice. Let's see. Thank you, Carlos. Let's see. Vilma Rubenia, read the number two right here. It's hot today. Rosie and Noriko, they are wearing shorts and t-shirt. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Perfect. Nice. Okay. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing. Ahí ella le agregó el sujeto. Está bien. They are wearing shorts and t-shirts. Mira, están usando shorts y camisetas, right? So it's very sunny, but they are not wearing sunglasses. No están usando lentes de sol. Okay. Nice. Let's see. Number three, Flavio Manuel. So go ahead with the number three right here. Bill is wearing a suit today. He is wearing pants and jacket. He is wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. Perfect. There you go. Phil is wearing a suit. Está usando un traje ahora, right? He is wearing pants and jackets, un pantalón y una chaqueta. He's wearing a brown shirt, una camisa café. But he isn't or he is not wearing a tie. No se ve que ande usando una corbata, right? Nice, very good. Let's see. The next one, it's for Mario Antonio. So Mario Antonio, please read the third one right here. You are on mute, Mario. Está ahí el mute. Sorry. It's cool today, but
Katie is not wearing a coat. She's wearing a sweatshirt. Sweatshirt, gloves, and a hat. She's not wearing boots. She's wearing sneak. Perfect. Nice. It's cold today, but Kathy, it's not wearing a coat. Okay. Ella no está usando un abrigo. She is wearing a sweatshirt. Ella está usando una sudadera. Okay. Guantes y sombrero. Vamos a sombrero. Ahí está. Right. So she is not wearing boots. No está usando botas. She is wearing sneakers. Okay. Ella está usando los tenis, right? Los sneakers. Ok, so look, acá mire lo que yo le mencionaba. Aquí lo pone separado. Mire, presente continuo, pero ahora pregunta. Nosotros esto ya lo vimos, ok? Ya lo vimos. En una sola opción vimos las tres, ok? So, acá, la última sección, it's called What Are You Doing? Le seguimos dando. Siempre que usted vea, mire, ing en un verbo, piense en el tiempo gramatical continuo. Ok, seguimos acá, mire, con el present continuous. Ok, aquí vamos a ver mañana lo del clock. La verdad que el time del what time is it lo vemos mañana. Lo que yo quiero que vea que parte de gramática, aquí sigue esto. Este ejercicio usted lo completó incluso en la plataforma. Ok, so present continuous. Y en esta parte de aquí es donde nos vamos a detener. El spelling, ok. Mire, aquí solo nos pone esta regla del spelling, pero yo se las voy a mandar todas, ok. So mañana terminamos esa página y ya, estamos set. So acá nos lo pone, como le digo, separado el continuo de las yes, no questions, ok. Pero esto usted ya lo vio. Deje ver, me voy acá al grupo, le voy a enviar una imagen. ¿Dónde estamos el grupo? 8, 9. So, aquí está el spelling rules, mire. Aquí el manual solo le ponía unos, pero la verdad que hay más reglas, ¿ok? El ING, usted ya tiene clara la estructura. Usted ya tiene claro que el ING es el tiempo gramatical que sucede al momento, right, que usted está hablando. Pero hay una regla de el ING para los verbos. Usted primero tiene que aprenderse los verbos. Eso creo que ya se lo dije, ¿verdad? Usted tiene que aprender verbos, porque si usted no tiene verbos en su mente, no va a poder hablar de cualquier acción, ¿ok? So, el spelling, así se llaman, ING spelling rules. Mire, como regla general, usted le va a poner el ING al verbo. Eso es como en un que 70% de los verbos. Usted tiene el verbo, le agrego el ING y ya. Ya lo tengo yo en participio, en gerundio, como le decimos, ¿verdad? Solo por ponerle el ING, ING en inglés, ING, ING. Ya yo lo transformo el verbo en gerundio. Pero no todos los verbos es así. Generalmente casi todos sí, pero no todos. ¿Qué pasa con la primera regla? Dice que si el verbo ends in a consonant plus E, we are going to remove the E at the end of the verb, and we are going to add the ing. Fácil. Si usted tiene un verbo que termina en una consonante, usted sabe cuáles son las consonantes, las que no son vocales, ¿verdad? Si el verbo termina en una consonante más la vocal E, en español la vocal E, ¿qué voy a hacer yo? Voy a eliminar la E del verbo y le voy a agregar el ing. Ejemplo, el verbo dance. Mire, termina en C de casa, E de elefante. Quito la E y solo le pongo el ING. Quiere decir que yo no puedo decir dancing. No, ok. Yo para hacer ese verbo al gerundio, le elimino la E y le pongo el ING. Yo digo danced, dancing, ok.
Mira el verbo write, escribir. Termina en T de tomate, E de elefante, le quito la E y le agrego el ING. The next rule, la siguiente regla, ¿qué dice? Consonant plus vowel plus consonant. When a verb ends with one syllable ends in C, V, C means consonant, vowel, consonant. We are going to double the final consonant. Fácil, mire. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a duplicar la última consonante al verbo y le agrego el ing. Ejemplo, el verbo cut, que es el verbo cortar. Mire, C de casa, consonante. U de uña, vocal. T de tomate, consonante. Entonces ahí tengo esa regla, consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer? Le voy a duplicar la última consonante y le agrego el ing, el ing, el verbo cut. No está compartiendo pantalla. No, ahorita creo que no, deje de compartir, sorry. Estoy verificando la imagen que les mandé al grupo de WhatsApp. No la tengo acá para compartirla, pero no sé si ya verificaron. Ahí estoy compartiendo una imagen. Entonces estoy viendo las reglas. Ahorita estamos en la tercera regla, que es consonante, vocal, consonante. Yo tengo el verbo stop, por ejemplo. Le tengo que poner una P, duplicar la última consonante del verbo y agregar el ing. The next rule, la siguiente regla, dice, last syllable is not stressed. Two or more syllables and the final syllable is not stressed. So, do not double the final letter. ¿Qué quiere decir ahí? La última sílaba no tiene entonación. Usted sabe cuál es la entonación, ¿verdad? La mayor fuerza de voz en la sílaba. ¿Ok? Esta no tiene. La sílaba no tiene entonación. Stress quiere decir entonación. Quiere decir que dos o más sílabas, pero la final no tiene entonación. No voy a duplicar la última consonante. Vea el verbo happened. ¿Dónde tiene la entonación? Al inicio. Happened. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Solo le pongo el ing al verbo. Open, el verbo abrir, mire, open. Yo no digo open, ¿verdad? La entonación la tiene al inicio. Open, solo le agrego ing. Visit, yo no digo visit, no, yo digo visit, el verbo visitar. Sorry que siento como que estoy un poco gritando, pero acá se vino la lluvia y uno no escucha, ¿verdad? Visit, ¿ok? Solo le agrego el ing. Sigamos, la otra rule, verbs ending in W, X or Y. Mire, todo esto apréndaselo. Todos los verbos que terminan en W, X o Y, son poquitos, pero hay. Todo verbo que usted vea que termine en una W, X o Y, ¿qué voy a hacer? No le voy a duplicar la última letra, ¿ok? Solo le voy a agregar el ING. Usted dice, ¿y este verbo cómo le pongo el ing? Hey, termina en W, X o Y. Esto solo se les pone la ing. ¿Ok? Example, el verbo snow, ¿verdad? Nevar. Snowing sería el ing. Fix, el verbo fix es reparar, ¿verdad? Reparar. Mire, termina en X. No le voy a poner otra X. Solamente le agrego el ing y ya lo tengo en gerundio. El verbo play, muy famoso, el verbo jugar, mire, termina en una Y, en una Y, entonces solo le agrego ing. Let's see, la otra regla que hay de los ing rules, verbs ending in EI, ok, los verbos que terminan en IE. ¿Qué voy a hacer? Voy a remover, oiga, voy a remover la IE from the end of the verb, and I'm going to be adding the Y-I-N-G. Mire, esta quizás sea una regla que a veces se nos olvida, pero dice la regla acá que si el verbo termina en una I y en una E,
¿qué voy a hacer yo? Eliminar esa I y esa E y le voy a poner una Y y luego el ING. Por ejemplo, el verbo die, el verbo morir, died. Mire, yo digo en el gerundio dying, ahí desaparece la IE y la cambio por una Y. El verbo light, mentir, el verbo tight. El verbo tie, mire, le agrego la, le elimino la IE y le agrego la Y, ING. Type es como quedar, no sé, como algo que hace type es algo que se acomoda, ¿verdad? Algo que cabe en el espacio, type. Let's see, otra regla. Consonant plus vowel plus letter L. Mire. Consonante más vocal más letra L. Aquí hay una variación. Usted sabe que en el inglés tenemos British English, English and American English. ¿Verdad? Inglés británico, inglés norteamericano. Va a depender, pero en este caso usted está aprendiendo American English, right? El manual, cultura que tenemos acá nosotros en este módulo es American English, no es British, pero es bueno que lo sepa porque a veces uno dice, ve, este se equivocó, y no es que sea equivocado, es que está usando la regla gramatical británica, y es correcto, ¿ok? So, it says that if it is British, we are going to double the final L, but en este caso nosotros somos American, do not double the final L, unless stress. No hay que duplicarle la última L solo si no tiene entonación. Vea el verbo travel, por ejemplo, viajar. El que habla British le va a decir traveling, ¿ok? Con double L. Pero el que habla American, como nosotros, yo le digo traveling. Nada más, solo le agrego el ING. Control, aquí sí, mire. Aquí sí, porque mire dónde lleva el stress. Esa rayita que usted ve sombreada quiere decir que ahí va la entonación de la palabra. Yo no digo control, yo digo control. La entonación la tiene al final, ¿ok? Aquí sí, tengo que duplicar la última L porque termina en consonante, vocal, letra L. Y la última, last syllable is stress. La última sílaba tiene entonación. ¿Qué voy a hacer con estos verbos? It says, verb with two or more syllables and final syllable is stressed, double the final letter. Todo el verbo que tiene dos o más sílabas, pero la entonación la lleva al final, voy a duplicarle la última letra, que normalmente va a ser una consonante. Por ejemplo, el verbo begin. Comenzar, begin es comenzar. Yo digo beginning, ok, le duplico la última N. El verbo forget, que es olvidar. Mire, bien importante que usted aprenda verbos, porque si usted no se puede los verbos, aquí se va a detener un tiempito que le va a ser pues la necesidad, la obligación de saber. Yo le digo, mire, hágame una oración con el verbo forget, pero usted no sabe qué es forget, no me va a entender. Tengo que saber el significado del verbo. Mire, el verbo forget, yo digo forgetting. El verbo submit, submitting, ¿ok? Todos los verbos, usted tiene que más o menos recordar el significado del verbo para aplicarle el gerundio. Y le digo, apréndeselos, porque en el otro módulo va a necesitar usted el pasado del verbo. Y eso hay que aprenderse. Se tiene que aprender, así como en el español, usted el verbo me lo puede conjugar en presente, pasado, futuro y en otros tiempos que tenemos en el español. Lo mismo con el inglés. Usted tiene el verbo base, pero usted el verbo lo tiene que conjugar en pasado, en presente continuo y más adelante en presente perfecto. Pasado perfecto, futuro perfecto, etcétera. ¿Ok? So, de tarea del módulo le va a quedar que usted de verdad aprenda verbos. Porque le digo, yo ya he tenido grupos de ¿qué? Intermedios, módulos intermedios,
Espérame que alguien se le activó el micrófono aquí, Denny. Oh, este, grupos de módulos avanzados y la gente llega allá sabiendo estructura. Yo le digo, mire, no, si yo sé que va el sujeto, el verbo, el complemento, sí tiene la estructura, pero como no se puede los verbos, se queda ahí frenado. O sea, ahorita usted que va iniciando a hacer sus pininos acá, aprenda verbos. Ok, aprenda verbos porque usted los va a necesitar. Y cuando yo le digo aprenda verbos, no solo aprenda el verbo play, sing, dance, eat, play, study. No, usted tiene que aprender el verbo en la forma base, así como está la imagen que yo le mandé en el archivo de los 100 verbos. Tiene que aprender el base form, el simple past, el past participle y el significado de ser posible. Ok. Quiere decir que usted se los tiene que aprender así de manera horizontal, ¿verdad? De manera horizontal, donde yo diga, por ejemplo, el verbo que se me viene a la mente, forget, forgot, forgotten. Así me lo es el verbo olvidar. Yo digo olvidar, olvidé, olvidando. La conjugación, right? So, así me tengo que aprender los verbos. Yo, que yo le diga a usted, vaya, conjúgueme el verbo, ¿qué? Jump, jump, jumped, jumped, ¿ok? Salto, el verbo saltar, salté, saltando, ¿ok? So, no sé si me doy a entender el punto de la importancia de los verbos. Esto de las reglas, alguien me puede decir, mire, ya no me acuerdo de ninguna. Tantas que mencioné que ya no me acuerdo de ninguna. Y esto está feo, me puede decir cualquiera. Eso está complicado. Lo puede ver complicado porque es nuevo. Pero media vez usted aprenda los verbos, esto usted lo va a hacer hasta con los ojos cerrados. Pero tiene que aprender el verbo, tiene que usarlo, tiene que conjugarlo en una oración. ¿Puede usted de la lista de verbos que yo le compartí? No sé, agarre 5, pero de los que usted no conoce, el que ya se lo puede, qué bueno. Vea la lista, agarre 5 de los que yo, híjole, este nunca lo había visto. Y haga las oraciones en presente continuo de ese verbo que usted no se podía. ¿Verdad? Como una práctica adicional. Ok, so time is over, Dios mío. So, nada más, confírmeme asistencia, Ana Margarita, no. Daniel Alexander, ahí está. Guillermo Edgardo. Carla Elizabeth. Patricia Janet. Cindy Abigail. Bien, so, nada más. Patricia Janet, acá está. Carla, Patricia. Bien, ahí le coloqué su asistencia, Patricia. So, time is over, okay? So, tomorrow is the last day. So, espero verles mañana. Mañana nos despedimos, hacemos una práctica más del present continuous y ahí se acaba el tiempo, ¿verdad? Así que le encargo ahí a Brenda que termine el examen y los demás pues estamos ya. Bien, so time is over. Tengo que moverme al siguiente grupo, ¿ok? Appreciate your time and everything. So, no vaya a estar soñando con los rules de los ING. Ahorita no se vaya a estresar. So, bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye.